Muchas gracias, compañeros, en el estudio principal. El dengue avanza en nuestro departamento de Olancho. ¿Cuántos casos de dengue cierra el departamento de Olancho? Me encuentro con el licenciado Raúl Romero. Licenciado, el departamento de Olancho, ¿con cuántos casos de dengue cierra? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de dirigirnos a la población. Déjeme decirle que en el departamento de Olancho, por historia, ha sido endémico en las enfermedades de transmisión vectorial. Hablando en este momento de lo que es dengue, sí, estamos saliendo en zona de epidemia comparado a otros años. Déjeme decirle que los casos comparados del 2019, que tuvimos una epidemia, en el 2019 contamos con 8.900 casos, para el 2020 tuvimos 1.457 casos y para el 2021 tenemos 1.045 casos. Si bien es cierto, podemos hablar de que hay menos cantidad de casos, pero según la gráfica, por el comportamiento, estamos en zona de epidemia y eso nos da temor que para el 2022 podamos tener una epidemia comparada con el 2019, que fue catastrófica. Un caso de dengue grave. El departamento de Olancho se preocupa más porque en las últimas semanas se ha dado casos en el departamento. El comportamiento de los casos ha venido todo el año. Cerramos el año con 17 casos con signos de alarma. Y eso es preocupante porque cuando los casos se complican es posiblemente haya una muerte por dengue y es lo que queremos evitar. En este año no tenemos muerte por dengue, pero estamos preocupados para el 2022. Muchas gracias al licenciado Raúl Romero. Bueno, compañeros, con este contacto desde la ciudad de Juticalpa, yo retorno inmediatamente hasta el estudio principal. Muchas gracias, compañero, a esta hora que...